Buenas noches a todos. Esta noche estoy tomando un reto porque me toca de hablar de una serie que, aunque muy famosa en México y todos conocemos, no es un área que yo coleccione y que conozca a profundidad. Y estoy viendo en la lista de los participantes de esta noche que hay varios expertos, entonces les voy a poner. No les voy a poner, les voy a pedir un poquito de misericordia por algún error o alguna barbaridad que me toque decir, y por favor corríjanme al final para que quede el récord bien. No quería entonces dejar pasar la oportunidad antes de llegar a las 500 charlas de cubrir un tema que es muy importante en la filatelia mexicana, y estamos hablando de esta serie regular, de esta serie definitiva mexicana, y que sin lugar a duda nadie me dejará mentir, es el icono de nuestra filatelia. No hay filatelista, yo creo, en el mundo que no conozca esta serie o se haya topado en alguna ocasión con algunos de estos sellos, y era necesario incluirlo dentro de la videografía que estamos dejando para mi oficina. Empezando, como de costumbre, por supuesto, hay que agradecer a nuestros anfitriones de siempre, a Alfonso y a Henry, pero esta vez también quiero hacer un reconocimiento muy especial a la labor de Mauricio Mejía, que pues a todos nos consta el empeño, el esfuerzo, la asistencia que ha puesto en esto y todo lo que ha colaborado para hacer que mi oficina llegue a las metas que estamos alcanzando en estos días. Entonces, empezaremos hablando de la serie de México Exporta. ¿Y por qué me atreví esta noche a hacer una presentación de una serie que no es lo mío, que no conozco? Lo voy a hacer gracias a esta persona. La persona que están viendo en pantalla en estos momentos es un australiano, Mike Rhodes. Él es un filatelista temático, inclusive fue, ya no está con nosotros lamentablemente, fue juez FIP. Algunos a lo mejor tuvieron alguna oportunidad de conocerlo en algún evento mundial. Él trabajó en una compañía minera australiana, llegó a Monterrey en un contrato de 2 años. Y lo primero que hizo después de instalarse en Monterrey fue buscar a los filatelistas locales, y un día se presentó con muy mal español, pero con muchas ganas de participar. Empezó a asistir a la sociedad, a nuestras juntas semanales, y pronto cayó bajo el embrujo de la serie de México Exporta, al grado de que se convirtió en uno de los expertos de la serie. Mayores que ha tenido, y vaya, y vaya, y vaya que lo estoy poniendo en un selecto, muy selecto grupo, esta serie tan especial. Entonces, a Mike tengo que agradecerle que me pasó, antes de fallecer, una copia de su exhibit con el que participó internacionalmente, llegando a ganar medalla de oro. Y es increíble la colección de exporta que él logró armar, y para un filatelista temático entrar a filatelia tradicional, pues doble mérito. Doble mérito porque, vaya, lo sacamos de su área, no porque quiera hacer menos la filatelia temática. Entonces, gracias, Mike. Buena parte de lo que se va a presentar esta noche es tu colección, por eso los textos están en inglés, y sin ese material no hubiera podido presentar. Antes de empezar a ver la serie México Exporta, recordando lo que ocurrió la semana pasada, Henry, cuando te pregunté sobre la hiperinflación en Perú, y que te pregunté por las series definitivas del Perú. Y que me dijiste, no, pues el Perú no ha tenido series como tal. Entonces fue así como para mí un descubrimiento, porque pensé que era algo no regular o tradicional en todos los países. Ya veo que no.
Entonces, por eso quiero hacer un listado de las series regulares que ha tenido México en los últimos 100 años. No son muchas, pero quiero que ustedes comparen y pongan a México Exporta en ese grupo de series regulares o definitivas. La primera serie que tenemos en estos últimos 100 años no tiene un nombre en particular, no tiene un. Los filatelistas no la aprecian, son pocos los que la coleccionan. Sin embargo, en la literatura de correos se le designa como Lugares y Monumentos y fue una serie que estuvo en circulación de 1923 a 1934, 11 años. Mentalmente fue sustituida por otra serie que aunque Correos también la designa como Lugares y Monumentos, en el medio filatélico la conocemos más como la serie de 1934. Esta serie estuvo circulando en el país desde el año de 1934 al año de 1950. Entonces estamos hablando de 16 años. Luego viene una que probablemente ya les empiece a ser familiar. Los filatelistas la hemos bautizado como Arquitectura y Arqueología. Muy popular, sobre todo en su momento. Es una serie que duró bastante tiempo, duró 25 años en circulación, del año de 1950 al año de 1975. Luego la serie México Exporta, que estuvo un poquito menos, estuvo del 75 al 93, 23 años, que también es un buen número de años, para luego ser sustituida por una serie horrorosa, la de México Turístico, que afortunadamente nada más duró 9 años, que básicamente salió para cubrir la necesidad del cambio de moneda de pesos viejos a pesos nuevos. Después, ante el descontento general de esta serie, salió una que a mí me encantó, una serie preciosa. Sin embargo, duró muy poquito. México Conserva, del año 2002 a 2005. Es una serie para mí bellísima, que ojalá yo hubiera continuado, pero fuerzas superiores determinaron que debiera ser sustituida y fue así sustituida por esta que tenemos hasta la actualidad, que es la serie de Creaciones Populares, que es bastante bonita, es bastante atractiva. Con la ayuda adicional que para esta serie definitiva, Correos agarró la costumbre de poner en la esquina inferior derecha el año de emisión, por lo cual se hace muy coleccionable para todos aquellos que quieren profundizar en ella, porque ya es más fácil coleccionar las emisiones por año. Simplemente irse a la esquina inferior y ver el año en que se emitió un timbre en particular. Pero nosotros nos vamos a concentrar esta noche en esta serie, la serie de México Exporta. Y vamos entonces a remontarnos al año de 1975. El año de 1975 se decidió que debía ponerse un énfasis en una serie definitiva nueva, enfocada en fomentar en México las exportaciones. Se hizo un concurso. Se invitó a diseñadores a presentar diseños y el que finalmente vino triunfando fue el arquitecto Rafael Davidson, aquí lo vemos en la foto, quien se inspiró en este logotipo de hecho en México, que fue un logotipo que no estoy seguro, pero creo que se sigue usando y que como pueden ver ustedes tiene algo de inspiración en la versión que utilizó Davidson en la serie de México Exporta. No son iguales, pero la cabeza del águila, la tipografía sí invita a que exista una semejanza entre este logotipo que era muy familiar para nosotros a la serie que estaba sacando Correos. Y antes de empezar a ver esta serie con detalle, hay que analizar el por qué esta serie se tornó en una serie tan icónica. Y uso la palabra icónica intencionalmente. ¿Por qué? Porque empleó un diseño vanguardista
en la serie. ¿Y a qué me refiero por un diseño vanguardista? Aquí nos remontamos también a la época en que la iconografía para señalar o para distinguir elementos empezó a hacerse popular. En las Olimpiadas lo vimos con los iconos que se emplearon tanto para los Juegos Olímpicos como para la Olimpiada Cultural. Lo vimos en estaciones de metros y al día de hoy podemos verlo en nuestro teléfono, en donde estamos prácticamente envueltos en iconos por el cual reconocemos con un diseño virtual, con un diseño gráfico, no virtual, perdón, una aplicación en particular sin necesidad de tener que leer, sin, no necesitamos ver el YouTube completo, nada más vemos el cuadrito rojo con el triangulito blanco en el centro, ya sabemos que es YouTube, Facebook, la misma, la F, en fin, entienden ustedes a lo que me refiero. Y otro elemento que entendió muy bien Davidson es el tamaño de un timbre, porque hay países, y no quiero nombrar a ninguno, pero ustedes los conocen, que utilizan pinturas clásicas, paisajes, vistas panorámicas, cosas que a la hora de reducirse al tamaño de un sello postal se pierde totalmente el valor estético del timbre y lo hace prácticamente imposible de distinguir. No es el caso de México Export. Otra cosa que lo ayudó fue la longevidad, estuvo en circulación 23 años y sumado a esta longevidad, esta serie tuvo que enfrentarse a los retos que trajo consigo la hiperinflación que se vivió en México en esos años. ¿Qué trajo como consecuencia y cómo enfrentó esos retos? Con un número de piezas y de la cantidad de sellos que ha emitido México desde que México es México, no creo que haya ninguna serie que sume más timbres, más valores, más elementos que la serie de México Export. Por supuesto, esa hiperinflación produjo que la cantidad de variedades y las tarifas utilizadas sea enorme, sea una montaña y todo un reto. Pero esto yo creo que es lo más valioso. Y es básicamente que ha sido una serie muy estudiada. Y esta noche tengo el agrado de ver que gente muy estudiada y muy, muy familiarizada con Serie México Exporta está acompañándonos. Y básicamente toda esta información nos ayuda a los que no la conocemos bien y a fondo a tener una guía por la cual saber cómo coleccionar esta serie, cómo hacer esta serie de México Exporta menos compleja y fácil de coleccionar. Ya prácticamente toda la información relevante ya está estudiada, ya está publicada, ya está en nuestras manos. Y finalmente, lo más importante de todo, el precio del mercado. Es una serie muy accesible a cualquier bolsillo y puede ser coleccionada por cualquier filatelista a cualquier nivel. Entonces, si tenemos ya todo este criterio, toda esta información y todos estos estudios, ¿qué criterio entonces debemos seguir para formar una colección de México Export? Aquí me podría extender 10, 15 minutos, no sé, hacerlo muy largo, pero les voy a ahorrar todo eso y les voy a comentar que es el consenso de los especialistas, algunos de ellos están aquí presentes, que la emisión debe partir para su clasificación en base al papel que se utilizó para imprimir los sellos. ¿Y en qué se traduce eso? Eso se traduce en 14 series distintas que son las que vamos a ver esta noche. Antes de empezar a ver estas series, vamos a reconocer que estamos aquí gracias al trabajo del maestro Rafael Davidson. Él después
Él, después de sus trabajos en México, consiguió una posición en el Art Institute de San Francisco, en donde pasó buen número de años. Y fue muy sorprendente para él cuando lo contactamos para invitarlo a un evento filatélico, porque él no tenía idea, él estaba totalmente ajeno al mundo filatélico y no tenía idea de hasta dónde había alcanzado la popularidad de sus diseños, de su emisión y la cantidad de fans que tenía en todo el mundo. Entonces, para él, pues fue una realización ya casi al final de su vida profesional, ya a punto de retirarse, enterarse de que un trabajo que había realizado décadas antes había llegado a un nivel de popularidad tan alto. Y pues como cualquier diseñador y como cualquier artista, se debió de haber sentido muy satisfecho que su obra haya sido así reconocida. Eso permitió también que todo lo que él guardó, todo lo que él preparó en su momento para elaborar esa serie, llegara al mercado filatélico, y en su oportunidad se prepararon tres subastas. En las cuales sus bocetos, sus diseños, sus cartulinas fueron subastadas y ahora todas ellas se encuentran ya en colecciones de diversos filatelistas en México, en Estados Unidos, en Europa. Mike Rhodes inclusive llegó a comprar una para su colección. En fin, debemos sentirnos afortunados que ahora esa obra previa está en manos de filatelistas. Todos los sellos impresos durante esos 23 años fueron impresos en los talleres de impresión de estampillas y valores. No me voy a extender mucho sobre las prensas utilizadas, simplemente les voy a decir que durante estos 23 años se utilizaron tres prensas Weber de hueco grabado y una prensa Bifar, también de hueco grabado. Que fueron las encargadas de producir todos estos millones y millones y millones de México se exporta. Si vemos ahora el punto del perforado, del dentado, en estos pliegos de 5x10, de estas hojas de 50 sellos, se utilizó dos tipos de perforación. La primera es la que nosotros conocemos como de caja, que en inglés se le conoce como Harrow. Con los textos en inglés que voy a presentar esta noche, se va a ver abreviada con la H. Y la otra es la perforación de peine, que en inglés es comb, y que vamos a ver abreviada aquí esta noche con la letra C. Estas son las dos tipos de perforaciones que se utilizaron en la serie México Export en esos 23 años. Otra cosa que es vital para poder llevar esta serie es estar preparados para reconocer la respuesta de un timbre en particular a la luz ultravioleta, ya sea una respuesta con fosforescencia, que da unos tonos amarillos verdosos, o fluorescencia, que da unos tonos más fríos, más azulados, como el nombre indica, uno es fósforo, otro es flúor, y en estos 23 años, como elementos de seguridad, se utilizaron papeles que venían con capas de ambas sustancias de seguridad. Entonces, ahora sí, vamos a empezar al listado de las 14 series. Voy a empezar con la primera serie que salió en 1975. Me voy a ir despacio al principio porque quiero hacer hincapié también en los diseños. Ya luego voy a ir acelerándole un poquito más para no aburrirlos. La primera serie fue un papel americano con un peso intermedio de 85. No tiene marca de agua, no tiene filigrana. Su terminado sí es satín, es brilloso.
Y la respuesta de luminiscencia a la luz ultravioleta es la fosforescencia al frente. La goma es sintética brillante. Tenemos los valores de superficie, empezando con el de 5 centavos, que aunque aquí el elemento que Davidson representó fue tubería de acero, realmente es un timbre dedicado al acero. México exporta acero. El elemento para representar eso que utilizó fue la tubería de acero. Los productos químicos es muy claro, el café es muy claro, las partes automotrices. Luego tenemos el tradicional toro o vaquita, dependiendo qué tan miope esté uno. Se vino presentando en la serie 1 en dos presentaciones con perforado 11 y perforado 14. Aquí ven ustedes los años en que se imprimió y la cantidad de timbres impresos de cada sello. Estos valores son sacados de los récords de talleres, por eso les digo que es una serie muy, muy estudiada. Conocemos cuántos timbres imprimieron de cada uno y eso nos hace evaluar muy bien la rareza de cada sello. Luego tenemos aquí conductores eléctricos. Luego aquí tenemos el abulón, pero obviamente es la producción marina, es al atún, en fin, a productos del mar a lo que va dirigido este México Exporta. Y el ejemplo seleccionado para representar eso fue el abulón, zapatos. Luego tenemos minerales, donde tenemos a la plata, tenemos al sodio, la sal, tenemos al plomo, el zinc y a la fluorita, que son fuera de otros que también se manejan en esta serie, son de gran importancia en las exportaciones o fueron en ese momento importantes. El tequila, por supuesto, y aquí el mineral de hierro lo hemos representado como hierro forjado. Todos estos valores son para cubrir las tarifas de superficie. Recordemos que en esa época había tanto servicio de superficie como aéreo. Este toro fue el primer sello impreso el 14 de octubre del 75. Ese sello tiene el honor de ser el primer México Exporta. Y aquí tenemos los aéreos. Tenemos el de circuitos electrónicos del 79, la famosa bicicleta, que entre paréntesis hace muchos años que México ya no exporta bicicletas, ya no se puede con los chinos. Aquí tenemos otro donde se prefirió poner válvulas petroleras que poner lo que era la exportación número uno en aquel momento, que era el petróleo. En lugar de poner el petróleo, se puso válvulas petroleras, pero realmente es el petróleo lo que se debe de representar con este México Exporta. El tomate, hablando de frutas y verduras. Y aquí otro es el caso también en donde ponen a la miel, pero debemos sumarle también lo que sería el azúcar que se exportó en su momento. Vehículos automotrices, por supuesto, ese es al día de hoy es el producto número uno de exportación de México. Y en aquel momento estaba muy, 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 muy débil, muy, apenas empezamos a atrevernos a exportar vehículos ensamblados en México. Por supuesto, los cítricos, de los cuales el limón es el limón que conocemos nosotros, o el lime, como lo conocen en inglés, es el 90% de los cítricos que exporta México y por supuesto, hilados de algodón, que aquí podemos hablar de textiles también como elemento inspirador para esta serie. Y aquí tenemos dos ejemplos donde podemos empezar a ver cómo afectó la inflación. Aquí tenemos, por ejemplo, esta tarjeta postal en una tarjeta enviada a Europa basada en la tarifa 29, estamos hablando del año 78, en la que se está pagando 4.30. Aquí tenemos otra de Acapulco también, las dos son de Acapulco. Aquí probablemente en el hotel le pusieron el sello de la miel de 4 pesos, pero en la oficina de correos
Es la misma tinta. En la oficina de correos de Acapulco se dieron cuenta que iba deficiente, por eso la D, no sé si la D sea de deficiente, de déficit o postage due, es una D, y es para avisar a la oficina receptora que va corta 450. Debió de haber sido 850 ya la tarifa, porque estamos hablando de que esto ya se mandó en el 81, en diciembre del 81, donde ya la vigente era la tarifa 31. Aquí tenemos en la parte de arriba una en la cual se está pagando un servicio registrado, que son los 3 pesos que vemos aquí, y es un peso doble de 1,60 aéreo. Y en la de abajo es el registrado más acuse de recibo. O sea, es por eso que va el 1,60, que era el porte de Norteamérica. 3 por el registrado y 3 por el acuse de recibo. Y aquí va uno a Centroamérica. Lo único que le duele a esta pieza es que no traiga alguna dirección de esas tan típicas de Costa Rica, de llegando a la iglesia, mano izquierda, pasando el arbolito 40 metros a la izquierda, y le entregan y pregunten por la persona. Pero por lo demás es un uso que va sobrepagado. Debió haber sido 10 pesos del registro, 4 pesos del porte, 14 pesos, y se envió con 5, 10, 20, 20, 80. Esta está genial. Esta carta está fenomenal porque este es un filatelista muy inteligente. Este señor estaba en Guanajuato, no alcanzo a distinguir, pero aquí se ve GTO, que es Guanajuato. Manda una carta a Inglaterra, bien sabido que no iba a poder ser entregada. Y luego, con la misma letra, la misma caligrafía, uno se pregunta si esto lo puso en Guanajuato o ya estaba en Londres cuando llegó esta carta, y él fue el mismo que dijo: no, aquí no está, envíese a esta persona, y puso como remitente un apartado postal en Kiribati. Se escribe Kiribati, pero alguien me corrigió alguna vez, se pronuncia Kiribati, en el Pacífico Central. Entonces, pues este filatelista creó toda una rareza. Va esta carta dirigida a Inglaterra. Es la tarifa 30 Europa de 5,50. Muy bien. Está perfecta la tarifa, perdón, me puse a leer el texto, no lo recordaba. Pero él ya lo mandó sabiendo que iba a ser redirigida a un lugar remotísimo. Entonces, eso creó toda una rareza. ¿Cómo llegó a manos de Mike Rhodes? No sé, pero felicidades, Mike. Y en esta serie tenemos la estampilla más codiciada de toda la serie de México Exporta, y es la serie Bionica. Si le creemos a los estudiosos, debemos creer que en algún momento de la impresión de este valor les faltó, a la hora de terminarse un rollo de papel, les faltó completar la orden de impresión, y agarraron parte de papel de otro rollo que tenían ahí en existencia. Sin embargo, a la hora de hacer el amarre de un rollo con otro, pusieron el rollo al revés. ¿Qué ocurrió? Que la fosforescencia no quedó por el frente, quedó por atrás. Y esto tardó años en ser detectado por filatelistas. ¿Por qué? Pues porque uno necesita una lámpara de luz negra, un detector de ultravioleta para darse cuenta de ese detalle. Entonces es
un error que fue detectado muy tarde y por lo tanto es muy escasa este error. No creo que llegue a 100 el número de timbres sueltos que se conozcan y usados, probablemente menos de 10, me corregirán al final los que saben más. Este es extraordinario porque es el único que se conoce con uso múltiple. Aquí tenemos 3 bicicletas biónicas y es el único que se conoce que va en una carta que no va dirigida ni a México ni a Estados Unidos, esta va a Europa. Entonces, esta es toda una joya dentro de la serie de México Exporta, esta carta en particular. No sé, la colección de Mike Ross ya se vendió, no sé si alguno de los que están presentes ya la tenga en su colección. Llegamos entonces a la serie 2, se imprimió casi al mismo tiempo, es un papel británico, un poquito más pesado, y la diferencia es que este sí trae filigrana y es la que están viendo ustedes ahí, Mex con el águila en un círculo. Ahí tienen ustedes los valores, aquí agregamos material para construcción, que también es una alegoría al cemento, que era lo que se exportaba en ese momento, y platería y joyería, que realmente es una referencia a la plata y al oro que México exporta. Por lo demás, son series familiares que ya vimos en la que no trae filigrana. Aquí también está el toro con perforación 11 y perforación 14. En los aéreos, aquí creo que ya son diseños que ya habíamos visto. Y aquí vemos un ejemplo de por qué el servicio de correo aéreo empezó a ser irrelevante que un timbre indicara que se trataba de servicio aéreo. Aquí es un envío que a todas luces fue por correo aéreo, sin embargo, está pagado con sellos de superficie. Aquí tenemos uno muy interesante, porque son 3 papeles distintos. Tenemos el de 10 pesos de cítricos, que está pagando por el registrado, y el 4.30 de una carta Europa. Uno es de serie 1, uno es de serie 2 y uno es de serie 3. Entonces, muy, muy interesante y muy bonito. Llegamos entonces a la serie 3, esta ya salió como unos 6 años después, y aquí existe una peculiaridad que se utilizó, este se distingue, aquí usted, como ustedes pueden verlo, pues un papel muy ligero, 65, estábamos hablando de 85 y 94, este baja 65 gramos por metro cuadrado, y lo alcanzamos a ver eso delgado, casi se transparenta aquí el fondo negro. Podemos ver ese tono grisáceo del papel que se lo está dando el fondo, la montura del timbre. Es por lo delgado de este papel. Aquí ya entramos con fluorescencia. Esta la trae en ambas caras. Y lo que lo distingue a este papel fue porque, por ejemplo, vean ustedes estos años. Se utilizó en el año de 1981, pero luego se dejó de usar y se retomó ese papel en 1987. Ya para 1987 ya la inflación había golpeado terriblemente al país. Entonces, vean el salto de 10 pesos a 200 pesos. ¿Por qué? Porque pues, ya habían pasado 6 años en medio de esto. Sin embargo, como el criterio para seleccionar el cómo coleccionarlo es separarlos por papel. Aquí entonces estamos viendo que se reusó este papel. No sé si haya estado embodegado o haya sido un pedido nuevo,
Pero el resultado es que existe en estas fechas tan separadas. Aquí inclusive ya podemos ver el entramado que se utilizó en valores altos como elemento adicional de seguridad desde 1985. Los aéreos nada más los tenemos al principio, porque ya para 1987 ya el correo aéreo como tal ya había sido fusionado con el terrestre. Entonces estos son los timbres aéreos que llegaron a salir con papel 3. Este, por cierto, es, qué bueno que lo señalé, se me hubiera pasado, es el último diseño original de Rafael Davidson que fue utilizado y fue básicamente aludiendo no solamente al cine, sino también a la producción de radio y televisión. Aquí debería entrar seguramente Chavo del Ocho, Chapulín Colorado, en este sello. Las telenovelas. Aquí aparece una rareza dentro de las variedades de perforación de dentado, y es en el valor de 1,60, en la cual por alguna razón no muy clara se le agregó estas perforaciones de control en medio del timbre en los márgenes superior e inferior. Oficialmente se le designa como COM5, C5 o peine5, C5, y son estas perforaciones adicionales que lleva para auxiliar a la máquina a determinar la orientación de la perforación. Eso nada más existe en ese valor. Aquí lo que hay que quitarse el sombrero es haber conseguido esto. No es una pieza particularmente rara. Lo que sí es raro es lo perfecto que está. Es una envuelta de un periódico para una entrega local en Ciudad de México, y está, pero como si se hubiera recibido el periódico esa mañana. Y es un valor muy bajo, en el año 81, y está inmaculada la pieza esta. También, qué suerte tuvo Mike de encontrar una cosa como esta. Aquí tenemos una de tequila. Con un timbre adicional de 4 pesos, pagando el registrado y el correo aéreo. Y aquí se da el caso de la confusión de tarifas, porque aquí, por ejemplo, pagó 14 pesos. Está muy bien si fuera tarifa 31, pero para la fecha en que se envió, debió haber sido tarifa 32. Y debió de haber pagado 28 pesos. Pero sin embargo, era cerca de la fecha. Primero de enero fue cuando cambió la fecha del cambio de tarifas, entonces pues se coló. Aquí tenemos otra interesante para pagar los 1,700 pesos de la tarifa a Europa. Y lo que hace, vaya, muy atractiva la serie de México Exporta, es que todos estos cambios de tarifa no daban tiempo a Correos de preparar suficientes timbres que pagaran directamente la tarifa. Entonces era muy común el ver combinación de timbres y tener que hacer una suma algebraica y para lograr el porte que se deseaba. Aquí vemos que se tuvo que requerir de tres timbres para lograr la tarifa. Y eso se ve muy frecuentemente en México Exporta por todos estos cambios de tarifas. Llegamos a la serie 4. Aquí otra vez papel grueso, fosforescencia en ambas caras. Y esta sí es difícil porque es un papel muy similar utilizado en la 1 y en la 2. Y aquí lo que hace más fácil separarla es el ver la goma opaca cuando se tiene el timbre sin usar. Cuando no se tiene esa oportunidad o el timbre ya fue usado, estas son las tarifas de superficie. Aquí tenemos las tarifas aéreas. Cuando no se tiene. Ah, bueno, antes de tocar ese tema.
Ahorita me regreso a este punto. Cuando no se tiene la oportunidad de verificar eso de la goma, es más fácil guiarse por la fecha. Entonces, muy recomendable para la serie 4 tratar de encontrar sellos fechados tardíamente en 1982 o posteriores y que cumplan las características, ya sea de la 1, de las 2, de la 1, de las 2 o de la 4. Y son buenas las posibilidades de que estemos hablando de un timbre de la serie 4. Aquí encontrar algo con fecha es tremendamente, tremendamente beneficioso si se trata de juntar timbres usados. Ahora sí me regreso a este. Aquí existió una variedad en donde vieron que el timbre del hierro forjado estaba quedando muy justo a la hora de imprimirse. Vemos que tanto el nombre del diseñador R. Davison, como los iniciales del taller de Tieb, como el otro margen, quedaban muy cerca de la orilla y forzaba que la perforación fuera muy, muy, muy precisa. Para darse un poquito de margen, redujeron el tamaño y se hizo un nuevo dado, reduciendo el diseño de 37.5 a 36.5 y que ya daba un poquito más de margen para el perforado. Entonces aquí tenemos ya un timbre que existe, lo conocemos como caja chica y caja grande. Ya son dos variedades que existen. Y eso es importante cuando vamos a ver. Aquí, esta carta probablemente se coló en el correo americano sin que ellos se dieran cuenta porque está depositada en Los Ángeles y cancelada en Los Ángeles. Probablemente no se dieron cuenta que estaba hablando, estaban cancelando un timbre mexicano, pero fue cancelado y entregado. Entonces, eso lo hace muy, muy inusual. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque quiero tocar una costumbre que tenía Mike Rhodes. Van a ver ustedes muchas piezas que aparentemente están mutiladas, como es este caso. Mike Rhodes era muy amante de las ventanas. ¿A qué me refiero por ventanas? Aquí pueden ustedes alcanzar a ver aquí una como cicatriz arriba y una cicatriz aquí abajo. Él lo que hacía es con una navaja muy fina, con un exacto, rompía el papel, rompía la página y parte de la pieza la ponía por atrás de la página. Eso lo hacía él cuando una pieza era demasiado, demasiado larga para ponerse en posición horizontal o cuando no quería desperdiciar espacio enseñando información que no le era útil al exhibit. Entonces aquí podríamos decir, oye, qué lástima que aquí mutiló el sobre. No lo mutiló, simplemente aquí esta pieza, el sobre pasa por detrás de la hoja y está enterito detrás. Se necesitaba mucha astucia también para poder colocar esas ventanas de manera que no se afectaran las piezas siendo colocadas en ambos lados de la página. Bueno, esto ya cierro el paréntesis. Esta es otra. ¿A quién se le fue el micrófono por ahí? Esta es otra también que fue una suerte, porque aquí estamos hablando de caja chica, la versión con caja chica mandada a Tailandia. No se pudo entregar, quiero suponer, no entiendo tailandés, pero no pudo ser entregada por alguna razón. Aquí el que entienda tailandés, a ver si nos lo aclara. Y pues eso hace que esta pieza sea rara. Llegamos a la serie 5, es otra serie también de 1981. Volvemos a un papel normalito, inglés. Este nada más tiene fluorescencia al frente.
y la goma es brillante. Aquí vemos también otro caso donde se preparó otro dado, en el caso del abulón, para hacer que encajara mejor, en donde tenemos este de 37.1 y este de 36.5. Tenemos el caso de los zapatos también, con dos perforaciones. Y tenemos el caso de los minerales también con dos perforaciones. Ok, aquí vemos más valores terrestres y ya vemos prácticamente la desaparición del correo aéreo. Aquí tenemos esta que es inclusive una versión aún más chica de hierro forjado, se pierde un medio milímetro más. Es una caja más chica aún. Y esta de la caja grande está, vean ustedes el tiraje, son 415 mil, lo que lo hace un timbre relativamente escaso. Ok. Aquí nos aclara Mike que tanto la serie 5 como la serie 6 contienen los valores similares. La única diferencia es su respuesta a la luz negra, a la luz ultravioleta, en la parte del reverso. Entonces aquí, pues siempre hay que tomar el riesgo de, cuando sea posible, levantar alguna esquinita para poder hacer una prueba y determinar de cuál de los dos casos estamos hablando, si de la serie 5 o la serie 6. Otra muy rara. Esta es otra tarjeta postal de San Luis Potosí a Canadá con caja grande. Una muy buena pieza que consiguió Mike para su colección. Llegamos a la serie 6, otra británica. Peso normal de ellos. Fluorescencia en ambos frentes. Y esta serie en particular contiene algunos de los timbres más raros dentro de toda la serie. Arturo de la Garza, que nos acompaña esta noche, y aquí lo menciona Mike, en sus publicaciones afirma que esta serie no alcanzó a ser distribuida a todo lo largo y ancho de México, sino que simplemente se entregó en algunas ciudades y en algunas poblaciones. Y eso pues simplemente porque fueron emisiones muy, muy cortas que rápidamente se agotaron. Entonces, esta podríamos decir que es la serie clave dentro de México Exporta, la serie 6, que tenga estas características. Aquí tenemos la más rara de todas, que es caja grande en papel 6. Es tan rara que ni siquiera tenemos datos de cuántas piezas se imprimieron. Solamente se puede hacer un cálculo. Y el estimado más cercano que se tiene es de 8.300 pliegos, que divídanlo ustedes entre, más bien multiplíquelo por 50 y les va a dar el número de timbres que pueden existir. Entonces, este es el México Exporta más difícil. De hecho, es una variedad, no es un timbre como tal, por eso no quedó registrado en la producción. Sin embargo, sí existe y es encontrable y es el más buscado por los coleccionistas de Exporta. Y aquí tenemos abajo la última serie de correo aéreo que se imprimió de México Exporta. Aquí tenemos dos casos de estos timbres usados en ¿cómo se llama? En carta. Tenemos justamente el hierro forjado de 20 pesos de 36.5 milímetros. Es la caja chica. Y acá tenemos un
un porte de 150 pesos que paga la tarifa a Europa de 90 pesos y el registro de 60. Debe ser al revés, ¿no? Bueno, en fin, no sé si Mike está en lo correcto, pero en fin. Llegamos a la serie 7, ya llegamos a la mitad. Espero que no tenerlos ya dormidos. Y aquí tenemos un papel relativamente pesado, 97. Fluorescencia en ambos lados. Es una goma un poquito más tenue, más cremita, color marfil. Aquí se nos señala que cuando se ponen estos sellos en una superficie oscura, el diseño de este papel, de la serie 7, se ve a través del papel y la manera más fácil de poder distinguir el papel 7 de la serie 8, el que se trasluce el diseño hacia la parte posterior. Aquí vemos estos casos peculiares en donde tenemos tres timbres de tubería de acero, dos de 6 pesos, perforación 11, perforación 11 y medio, y luego por alguna razón le cambiaron de color y lo cambiaron del naranja o el bermellón al gris. Y aquí tenemos también la mezclilla, que también la pasaron del color de mezclilla a un color mostaza, con perforación 11 y perforación 11.5, que se continúa hasta 9 pesos. Aquí ya entramos con las tramas, con los valores altos como elemento adicional de seguridad para esos valores pesados. Y aquí tenemos los últimos valores, el de 400 y el de 500. Aquí hay una pausa también, o quise enseñarles esto, en donde tenemos errores, como lo puede ser este sello de 500 pesos, que se les olvidó ponerle el entramado, el burlage, en la parte posterior. Y como tal, este error viene registrado en catálogos. Luego tenemos dos variedades de este sello de la mezclilla de 7 pesos, que depende del entintado. Este es el normal y este como que no tenía tanta tinta, y si lo ve uno de cerca, se ve un rayado vertical, como si estuviera rayado. No se alcanza a ver aquí, desgraciadamente, en esta imagen está muy, muy pequeña, pero en la parte de abajo pueden ustedes ver la variedad de tonalidades en las que se imprimió este sello de mezclilla, tanto en el valor de 7 como en el de 9 pesos. Ahora sí, vemos dos ejemplos de la serie 7 en cubierta. Este trae marco rojo, ¿por qué? Porque el entramado del timbre de 300 está invertido, es un error. Entonces esto lo hace importante, lo hace raro. Entonces es importante este para como ejemplo de serie 7, por el error del entramado. La manera de distinguir el entramado correcto es lo contrario de esto. Aquí como que el entramado se está haciendo horizontal en la parte de arriba. No. Esto debió de haber sido acá abajo. Se debe estar haciendo horizontal acá. En fin, y luego tenemos este otro sobre Estados Unidos, en la que tenemos que adivinar el porte porque está sobrepagado. Entonces, la mejor opción, o la mejor combinación que podemos determinar para este timbre del porte que se pagó en su momento, fueron 750 pesos por el registro, 410 pesos por el porte, lo que nos da un total que debió de haber pagado de 1.160 pesos, pero está pagando 400, 800, 1.200, 1.230,
está pagando que son 30 y 40, $70 adicionales. Eso era así ya los problemas aritméticos para encontrar la tarifa adecuada al momento de llegar a una ventanilla de correos. Pero como quiera, nos deja como consuelo una combinación de timbres muy bonita, muy vistosa. Este me encanta a mí. Yo si coleccionara timbres modernos, coleccionaría mundial y coleccionaría material como este, que va de un lugar raro a un lugar raro. Y aquí tenemos esta tarjeta postal que va saliendo de La Paz, Baja California, dirigida a Tonga, en el Pacífico del Sur. ¿Qué destino de origen y qué destino final? O sea, es extraordinario. La tarifa es la correcta, $90, que es la 39. Hermoso. La serie 8. Aquí tenemos las características. Esta se distingue por su alta luminosidad al frente. Y aquí tenemos los valores en que se presentan. Ya no me voy a detener tanto en ellos. Aquí ustedes ven cuando ven que se repite es generalmente porque son dos tipos de perforada. Aquí vemos cómo les gustaba la mezclilla y los libros. Lo repetían muchísimo. 40, 50, 80. Aquí empezamos en estos años de 85, 88 a llegar al pico de la inflación. Miren ustedes, el café ya anda en $100. Aquí ya tenemos timbres de 700, de 800, de 900. Y aquí ya no se molestaron ni siquiera en ponerle entramado aquí en el 88 este timbre de $900, a pesar de que 2 años antes a uno de un valor muy inferior, sí había sido requerido ponerle un elemento de seguridad. 2 años después ya era costoso. Aquí tenemos otra postal. Ahora ya está pagando $1,000 para llegar a Europa. La tarifa 43 del 88. $1,000. ¿Arrancamos con cuánto? Arrancamos con que era 4.30. 4 pesos con 30 centavos. Otra cosa que se daba en México, que no sé si se da en otros países, es que cuando uno ponía un telegrama y a la persona a la que iba a destinar el telegrama vivía en la propia localidad, o sea que no se necesitaba usar el telégrafo para mandar el mensaje. Simplemente el mensaje de la persona que quería mandar un telegrama era puesto dentro de un sobre de telégrafos y se le daba a Correos para que Correos con su cartero lo entregara en lugar de un empleado de telégrafos. Los dos son dependientes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así que seguramente esto debió de haber sido autorizado en algún momento dentro de la reglamentación y las leyes orgánicas que rigen la Secretaría. Pero era entonces común ver telégrafos que llegaban a su destino entregados por carteros. La serie 9 es otra serie inglesa y esta es la otra serie con marca de agua. No solamente la filigrana nos ayuda a reconocer esta serie, sino aparte estas fibras de seguridad que trae por la parte de atrás. Parece como basura, pero son fibras de seguridad. Papel granito es el término que se usa. Y esto lo estamos encontrando en estos valores que estamos viendo aquí. Ya son valores altos, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Ya se requirió de reforzar la seguridad en estos valores. Por lo tanto, se utilizó un papel con filigrana y con estas fibras de granito para evitar que fueran falsificadas. Aquí vemos dos ejemplos de estos altos valores cuando dejaron de ser tantos altos valores. Por ejemplo, en el caso de abajo, ya habían llegado los nuevos pesos
El valor que se requería pagar era 480 nuevos pesos, y se pagó con estos dos timbres 7 pesos. Va sobrepagado. Pero esto ya estamos hablando del 93, ya no era tan alto el porte porque pues, la inflación había alcanzado, aunque aquí la inflación ya había bajado considerablemente, sí alcanzó a hacer mella a estos valores altos. Aquí ya estaba entrando en circulación la serie de México Turístico. Y vemos el valor de arriba, esto sí, en 1988, en una tarifa para el pago de una tarifa Europa, la tarifa 43. La 10 es un papel de fabricación nacional, pesadito. Tiene esta característica de una fluorescencia rosa, tinte rosadito al frente. Aquí vemos ya los valores ya muy altos. Esto es el pico de la inflación, inclusive aquí. No sé si fue un error o por qué se vieron en la necesidad de bajarle, porque esta se imprimió antes. De 750 bajaron a 700. Esta serie se produjo, vamos a leer lo que puso Mike, de 1987 al 91 y se usó aún después. Durante este tiempo, la tarifa básica de correo aéreo fue 750 pesos a 2.000 pesos. Entonces ya ven que ya los valores altos ya no nos asustan tanto. Aquí tenemos un caso. Aquí tenemos con trama y sin trama. Estos dos colores distintos, otra vez con trama y sin trama. Pero este en particular, no hay un récord dentro de TIEB de que este timbre sin trama haya sido producido. Sin embargo, existe. Está catalogado. No es algo único, o sea, hay suficientes timbres como para creer que fue simplemente una variedad no intencional. Simplemente se les coló. Y aunque viene clasificada dentro de los récords oficiales, como papel 13, es definitivamente papel 10. Entonces aquí tenemos un papel 10 que a lo mejor tenían algún remanente de papel 10 a la hora que estaban imprimiendo los sellos de papel 13 y utilizaron ese pedazo de papel que les quedó para completar la orden y, oh sorpresa, era papel 10 y se imprimió a la hora de estar imprimiendo los del papel 13. Otra vez con trama y sin trama. Los valores altos, con trama y sin trama. Acá hay otro que tenemos que no hay récord oficial. Es básicamente el mismo caso, pero al inverso. No. Pues no a la inversa, pero no tenemos récords de que este se haya impreso con el papel 10. Pero seguramente esto le pasó lo mismo que el que acabamos de ver, de que se imprimió junto con los 13 y utilizaron algo de remanente de papel 10. Aquí tenemos ejemplos. Muy bonitos, todas estas combinaciones son increíbles. Tenemos otro caso de las ventanas de Mike Rhodes. Esta ventana, por lo visto, es diagonal, o sea, va encajado hacia acá. Le gustaba mucho jugar con esas ventanas. Este es un caso en donde se pagó el puro registrado. Ya se envió ya tarde en el 90. México exporta. Habían dejado de circular. Entonces vieron un porte muy alto, ya no se molestaron en sumar, pero aquí solamente se pagó el registrado
de 6:30 y faltó el porte normal. Llegamos a la serie 11, papel mexicano también. Este está fácil, es solamente un sello. No batallemos mucho, este es el único. Aquí lo tenemos en sobre. También un sobre dirigido aquí a Monterrey. El 12 también es un papel mexicano, también pesadito. Estamos llegando al final. Una respuesta azulada tenue al reverso. También es otro papel que nomás lo hallamos en este solo timbre. No es raro, son casi 14 millones de timbres. Entonces aquí, inclusive Mike ni se molesta en gastar espacio dentro de su exhibit para mostrarlo en cubierta. Pero sí es laborioso encontrarlo, porque uno tiene que identificar esa reacción a la luminiscencia, al ultravioleta, y sí le toma uno tiempo y esfuerzo y ingeniárselas para andar cargando con la luz negra, no sé, con un dealer o a un show, para poder detectar que realmente estamos hablando de esta serie 12. Esta serie 13 fue la última que se produjo en gran cantidad, del año del 88 al 93, le tocó lo más pesado de la inflación. Aquí vemos ya, todos son valores altos, todos son triples y tres y cuatro dígitos. Aquí llegamos al valor más alto, que es de 7,200, que fue a lo que se llegó. Más valores altos, con y sin trama. La bicicleta que empezó en 1,60 y aquí la tenemos en 2,100 pesos. El toro que empezó en 80 centavos, aquí ya está en 2,200. Y a este sello en particular le corresponde el honor de ser el último timbre exporta que se imprimió el 27 de abril de 1993. Tenemos aquí un caso muy raro, que si hubiera más de unos pocos, tal vez le correspondería el papel 15, sin embargo, son tan pocos los que se conocen, que realmente es considerado más bien como una prueba que se coló, porque este papel no cumple las características de ninguno de los 14, ninguno de los 14 papeles que acabamos de ver o que estamos terminando de ver. Entonces la única explicación es de que se trató de algún ensayo, de alguna prueba, y se coló y salió al mercado y llegó a manos de filatelistas. Entonces esta es una prueba. Realmente. Y aquí estamos en la parte de abajo, el de 7,200. Ese es el valor más alto que se llegó en la serie de México Exporta, que se imprimió en el año del 92, 2 millones de sellos perforados en caja, perdón, en peine. Con trama. Aquí los vemos usados. Y llegamos finalmente en 1991 al papel 14. La fluorescencia es básicamente la manera de distinguirlo, y esta es otra de las series a las que les toca nada más un solo sello. Bien, pues quiero que se despierten después de ver todo esto, porque ya vamos a terminar. Entonces, vamos a ver las tarifas. Aquí les digo que tenemos la suerte de que muchos filatelistas anteriores a nosotros nos han ayudado a tener esto documentado. Aquí tengo que pedirles perdón de que no tuve tiempo de llegar a otras fuentes, nada más tuve oportunidad de consultar la revista mexicana, pero de ahí saqué prácticamente toda la información. Aquí les tengo las tarifas de México Exporta desde la 29 a la 43. Por supuesto, tarifas básicas. Les quedo debiendo de la 44 a la 48, pero las demás están aquí, junto con su fecha de entrada en vigencia. Aquí tenemos superficie, 80 centavos, correo aéreo, combinado, o sea, aéreo y superficie.
valor de registrado, certificación. Este es para servicio doméstico dentro de México. Y para tarifas internacionales sí se los doy completo. Aquí hubo un cambio, aquí lo van a ver en la tabla. Hasta 1989 eran 5 zonas: Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, Sudamérica, Europa, África, Asia y Oceanía. Se simplificó en la tarifa 45 a solo 3: Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, Sudamérica y Europa, África, Asia y Oceanía. Y aquí vienen las fechas de entrada en vigencia, desde la tarifa 29 hasta la tarifa 48, la duración y básicamente los valores básicos de uso. No lo pongo completo porque sería una avalancha de números, pero aquí pongo los básicos. Esto no es para que ustedes lo estudien, es para que los tengan como referencia. Le mandé a Henry ya esta presentación en PDF, va a estar disponible. Si ustedes quieren bajarla, imprimen solamente estas páginas y lo pueden tener como referencia. Ahorita siento que muchos de ustedes pueden estar asustados y decir es muy complicada la serie México Exporta. No lo es tanto y vamos a verlo, y para esta guía me basé en lo publicado por Enrique Sánchez de Etiangui. Puede haber algún error, pero no debe ser mayúsculo. Esperemos que no, pero estoy basado en lo que publicó Enrique Sánchez. Y aquí empezamos a ver los exportas de menor a mayor, por valor. Entonces aquí tenemos en esta lámina desde 5 centavos hasta 7 pesos. Con el fondo verde estamos viendo la primera vez que esos diseños fueron utilizados. Ya aquí puse en amarillo los que repitieron, como es el caso de la tubería de acero y la mezclilla, que ya habían sido utilizados antes. Los demás son usados por primera vez, son 28 diseños. El de 5 centavos no batallamos mucho para ubicarlo porque nada más se utilizó con el papel 1, al igual que el de 30 centavos, al igual que el café de 40 centavos. Luis Fernando no va a batallar mucho para identificar de qué papel se trata en este timbre de café. Este de mezclilla igual, hay otros que se complica más, con el 1, el 5, el 6, y hay otros que sí es una pesadilla, como el caso de los zapatos, que es uno de los que tiene más posibilidades, ya que puede encontrarse con papel 1, papel 2, papel 3, papel 4, papel 5, papel 6, papel 7. Entonces sí hay algunos que sí requieren de paciencia, pero la mayoría no está tan complicada. Y esta guía, como lo repito, nos debe de ayudar. Si ustedes quieren entrarle al reto de juntar una colección de exporta, pueden imprimir esta guía y ya les va acotando el tipo de papel en el que pueden ubicar el timbre que estén analizando. En algunas de estas imágenes, por cierto, van a ver estos perfiles, y es porque las imágenes están tomadas del archivo en línea de TIEF y muchos de ellos traen el perfil de muestra. Por eso en algunos de ellos, como este de aquí, los vamos a ver más adelante, si alcanza a ver la M o si alcanza a ver alguna letra, es muestra, y es porque utilicé las imágenes que están en el acervo en línea de TIEF. Aquí tenemos otros diseños que fueron utilizados por primera vez: tequila, los cítricos, el hierro forjado, el cine, en fin. En esta tabla vamos desde los 8 pesos hasta los 100 pesos. Aquí Luis Fernando va a batallar un poquito más porque va a tener que decidir si es 8 o 10. Pero vean, en muchos de ellos es directo. Es directo la clasificación del sello. Vean aquí nada más cuántos libros existen, cuántas mezclillas existen. Es alguna predilección que alguien tuvo en TIEF para ciertos diseños.
En esta lámina nos vamos desde 100 pesos hasta 2100. Aquí lo estoy presentando por valor. Y aquí vemos los papeles en los que se puede encontrar ese sello. Llegamos a los más altos. Aquí les otra vez el perfil de muestra. Aquí se ve muy claro en este toro, papel 13. Estos valores altos ya miren, 13, 13, 13, 13, 13. Aquí es donde está el 14. Aquí está el 12, ¿dónde está? Aquí está el 11 y aquí está el 12. Son los de un solo sello. Hay otro también con perfil de muestra. En fin, el inventario de sellos de Enrique nos da un total de 81 distintos o 100, si incluimos la trama. Sellos postales, si quieren tener una colección de México Exporta. Ya si quieren incluir errores de placa, variedades, diferencias de tonos, etcétera, puede llegar de 232 sellos hasta 690 si quieren llegar a las profundidades más profundas de México Exporta, aunque sé que alguno de los coleccionistas que está aquí presente va a decir que me quedé corto, más bien se quedó corto Enrique Sánchez con 690, que son muchos más. Quiero hacer ya, para terminar, unas reflexiones finales sobre la serie México Exporta en general. Y es darles a ustedes un background de los años en que se utilizó esta serie. En 1975, cuando vimos el primer México Exporta, México estaba con un tipo de cambio de 12.50 pesos por dólar. Es un tipo de cambio que había estado vigente, era fijo, no se movía, había estado vigente por más de 10 años, 12, 13, no recuerdo, pero era muchísimo tiempo. Toda mi vida, yo este que tenía uso de razón, era 12.50 hasta que llegamos al 75. Para 1993, cuando termina la serie, ya habíamos saltado de 12.50 a 3.106 pesos por un dólar. Eso implica una devaluación de 24.748% en los 23 años que estuvo vigente la serie. Eso les da a ustedes una idea de por qué existe tanto, tanto timbre de México Exporta, porque tuvieron que atender este reto, tuvieron que hacerle frente. Así como digo lo bueno, digo lo malo, quiero decir también lo bueno. En 1975, y esto no me lo cuenta nadie porque yo lo viví, pocos países en el mundo, yo creo, estaban tan cerrados desde el punto de vista de importaciones como México. En 1975 uno no podía importar nada. Si uno compraba un televisor, tenía que ser un televisor mexicano. Si uno compraba un coche, tenía que ser ensamblado en México. Si uno compraba un electrodoméstico, una toalla, un pantalón, una camisa, un producto en el supermercado, todo tenía que ser mexicano. ¿Por qué? Porque los políticos de entonces tenían tatuado en la mente que eran medidas proteccionistas para proteger a la industria nacional. Ya sabemos que no es cierto. Pero yo recuerdo en esa época que si uno quería tener una televisión Sony, una televisión Panasonic, tenía que comprarla en el mercado negro. Imposible tener un coche que no fuera ensamblado en México, porque en la calle lo iban a detectar inmediatamente. Imposible comprar ni en mercado negro, bajo ninguna circunstancia, nomás los diplomáticos y gente con demasiadas influencias podía darse tal lujo. Otra limitante muy pesada que se tenía en 1975 es que un extranjero no podía ser dueño de una compañía en México. Por fuerza y por ley tenía que tener un socio mexicano y el socio mexicano tenía que tener por lo menos el 51% de las acciones.
Entonces uno no puede más que admirar la valentía de los inversionistas que en su momento estuvieron dispuestos a invertir en México bajo tales circunstancias. Le voy a meter yo capital para que mi socio mexicano no me traicione. Y qué confianza debió de haber tenido ese americano, ese canadiense, ese europeo, ese sudamericano en venir a invertir a México bajo tales requerimientos. Eso empezó a cambiar a finales de 1975 y cambió radicalmente en la época de los 80, en esa época de inflación, en donde de ser una economía completamente cerrada, pasamos a una economía de mercado con un tipo de mercado abierto, tratados de libre comercio por todos lados, no nomás el de Norteamérica. Y eso se ve al final de la serie de México Exporta, en donde de tener unas exportaciones de 2.909 millones de pesos en 1975, en 1993 ya estábamos exportando 56.951 millones de pesos. Ya estaba vigente el Tratado de Libre Comercio, tenía 2, 3, 4 años al más de tomar vigor. Y empezamos a hacer tratados de libre comercio con todo mundo, al grado de que antes de la pandemia, en el 2019, ya México estaba exportando 460.704 millones de dólares. ¿Qué mejor prueba hay que una economía cerrada está destinada al fracaso, está destinada a mantener al país sumido? Y perdón por el comercial político, pero aquí las cifras fuertes, las cifras duras no nos dejan mentir. Y esta serie de México Exporta llegó en el momento que tuvo que haber llegado. Un mexicano no tenía ni la menor idea cómo exportar, nadie exportaba. Nos quitó el miedo, nos hizo confiar en que lo que se producía en México tenía una calidad suficiente para los estándares internacionales y hacerle frente a la competencia de Estados Unidos, de Europa, de quien sea. Entonces, esta serie debe ser icónica también en ese sentido, porque marcó ese cambio en la conciencia nacional, sobre todo en la conciencia política de los políticos que llegaron. Y ya hemos tenido, ¿cómo se llama? Gobiernos de un lado, gobiernos de otro lado. Ahorita tenemos uno izquierdista. No toca el Tratado de Libre Comercio. ¿Por qué? Porque está consciente de esto y esto es muy importante. Y ojalá y otros políticos en otras latitudes entendieran esto. Y me despido de ustedes esta noche con una foto mía con el profesor Rafael Davidson y un ensayo de un timbre que no llegó a ser, lamentablemente no llegó a ser impreso, pero que hubiera estado hermosísimo verlo circular. Ya lo tenía listo, ya iba para los talleres, hasta que cobraron conciencia que México no exporta camarones, México importa camarones. Entonces dijeron, ¿cómo vamos a poner México exporta camarones cuando lo estamos importando? Entonces este timbre no pudo ser desgraciadamente producido, pero tuve oportunidad en la subasta de adquirir este boceto y estoy muy contento de tenerlo enmarcado en mi oficina. Y aquí tengo mi certificado de que es una pieza genuina, una foto con el autor. Y con esto les doy gracias por su paciencia y me abro a sus preguntas. Muchas gracias, Jaime. Fantástica presentación. Muy, muy buena. Muy bien. Gracias, Jaime. Muy buena, Jorge. Jaime. Tuve miedo cuando vi a algunos de los que están aquí presentes, que son unas verdaderas eminencias en México Exporta, el entrarle a esto, pero espero que no haya dicho ninguna barbaridad. Tú sos muy grande, nadie te puede hacer nada, Jaime. hablando de expertos en México Exporta, Benjamín. No, primero que nada, felicitarte, Jaime, muy, muy buena, muy buena tu presentación. Solamente hacer algunos apuntes.
Don Rafael no es arquitecto, es diseñador industrial. Para mí faltaron los dos mejores libros de consulta de Exporta en esa presentación, que uno es el de Arturo de la Garza, que está aquí presente, y el otro es el suplemento que sacó Amexfield. Y aquí toco... Estaba consciente de ellos, lo que pasa es que no conseguí imágenes para sumarlas a la presentación. Sí, yo creo que esos dos. Y coincidir contigo, no es tan difícil clasificar Exporta. Las 14 series son completamente diferentes y distinguibles uno del otro. ¿Qué necesitas? Necesitas tres cosas nada más. Una buena lámpara de rayos ultravioleta que se conecte a la energía, el boletín este de Amexfield y un fondo negro para distinguir la 7 de la 8. Con eso, ahí no necesitas ni siquiera un odontómetro, porque el dentado es muy fácil de distinguir, solamente pues hay tres, tú los mencionaste, 14, 11 y 11 y medio. Entonces, si tú no tienes un odontómetro, cuentas tú los dientes de la parte larga del timbre y lo divides entre dos y eso te da el dentado. O sea, el de 14 tiene 28 dientes, el de 11 tiene 22 y así. Difiero completamente de lo que dicen los expertos de lo que ocurrió con el biónico. No, eso no puede ser. O sea, no puede ser que hayan puesto una parte del papel al revés, porque si lo pones al revés, pues sí se hubiera impreso del lado de la goma, pero se hubiera impreso sobre la goma, cosa que no ocurre. El papel ya venía así, para mí, el papel ya venía así desde la fábrica. El papel llegaba desde la fábrica en bobinas, en rollos, y ya venía engomado. Entonces, si tú volteabas el papel, pues se hubiera impreso sobre el lado, no nada más sobre el lado de la goma, sino que la goma estaría ahí. Y la goma está sobre la fosforescencia. Muy válida tu observación. Yo como desconocí el hecho de si se engomaba aquí en México o ya venía engomado, no, me fui. No, mira, venían las bobinas en rollos, se ponían en la máquina, pasaba la impresión por la parte baja de la máquina, tú lo dijiste, eran dos marcas, una Gobel, tres Gobel alemana y una Wifax suiza, y después de que pasaba la impresión, en la parte superior, mandaba el papel a la parte superior, y en la parte superior se foliaba, se perforaba y al final se cortaba. De la bicicleta biónica, yo creo que hay más de 100. Yo creo que hay más de 100. Es mucho más raro para mí el 20 pesos caja grande de la Sexta, porque una bicicleta biónica la encuentras en el mercado en el momento que tú quieras. Y ahorita tú vas con los dealers, ellos la van a tener. Si tú te metes a eBay y otro lado, vas a encontrar una bicicleta biónica, pero un 20 pesos caja grande de Sexta serie, ¿no? ¿Y existe el toro biónico? Porque alguien lo mencionó. Sí, 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 sí. Existen tres nuevos, que son rarísimos. Son sin cancelar, no tienen goma. Hay quien dice que son usados sin cancelar, pues ese término no existe en filatelia. Cuando tú subastas un timbre, una estampilla que no tiene goma y que no es cancelado, pues le pones nuevo sin goma, no le pones usado sin cancelar, ¿no? Existen tres nuevos hasta ahorita, los tres tienen la goma, uno goma disturbada, los otros dos sin goma, y usados pues debe de existir una veintena, no más, sí existe el toro biónico. Y es un toro, lo digo y se lo pregunté a don Rafael 10 veces, aunque hay gente necia que dice que inclusive yo decía que era una vaca, cosa que jamás... Que jamás he dicho, ¿no? Según los números que presentabas, de caja grande de Sexta, lo equiparas con el de Quinta, 415 mil, ni soñando. Yo calculo con lo que he visto en el mercado, pues no hay más de 100 de caja grande, ¿no? Lo que dice ahí el coleccionista este, que me gustó mucho su colección, que la doceava es muy difícil de checarla o de clasificarla usada, pues claro, no es muy difícil, es imposible. O sea, el papel es el mismo que la décima, y si le quitas la goma, pues desaparece. O sea, se convierte en un 10 usado, no sé si me expliqué.
O sea, la única diferencia es la goma, el papel es el mismo peso, el mismo grueso, nada más la goma es diferente. Y si tú lo lavas, pues ya desaparece. Por eso hay quien, como el caso de Arturo, pues clasifica solamente 11 series, ¿no? Porque tanto 11, 12 y 14, pues lavándolos desaparecen. Otra cosa, el tema que hablaste de la perforación en medio de la segunda serie, no nada más existe en bicicletas, no. Existe también en zapatos, aunque en bicicletas trae dos perforacioncitas más en medio, en zapatos solamente trae una, es el que me puedo yo acordar ahorita, ¿no? Pues creo que eso es todo, felicitarte, muy bien. Digo, para no ser experto en esta, como tú dices, la verdad tu presentación fue bastante buena. Muchas gracias. Gracias, sobre todo viniendo de ti, Mauricio. Y aprovechando que está Arturo de la Garza presente, créeme Arturo, estaba consciente de tu libro, no encontré una imagen para poder ilustrarlo dentro de los libros, me hubiera dado mucho gusto. No hay ningún problema. No fue ponerlo menos, al contrario. Sí, Mauricio. Primero, Jaime, muy felicidades por la presentación y muchas gracias por la mención al principio. Te tengo unas preguntas. Con relación a la selección de los productos mexicanos para esta serie, ¿quién decidía o para ver de todo lo que México hace, elegir los que se mostraban en esta serie? Correos, ok, pero... Correos, pero eso no era muy difícil de determinar cuáles, simplemente tú averiguabas los renglones de exportación, uh-huh, y los transmitías. Algo que se me hizo muy, muy certero es para no terminar con puras materias primas, uh-huh, como el caso del cobre, como el caso del hierro, como el caso, ¿qué otro se me escapa por ahí? El acero. En lugar de poner un timbre de acero, poner un producto de acero, un producto de cobre, un producto de hierro. Para poder darle chance al diseñador de un poquito más de creatividad y que no sea tan aburrida una serie mostrando puros sacos o puras cajas o puros contenedores de ferrocarril, ¿no? Ya. ¿Puedo ahondar un poquito más en esto? Sí. Como dice Jaime, habló con Correos y Correos le dio los datos a don Rafael. Don Rafael es un estudioso, es un estudioso, y vio que iban a cometer varios errores, como el caso del camarón. Había otro que era del maíz. Del maíz desde entonces éramos deficitarios y todavía somos deficitarios en varias variedades del maíz. Entonces él fue al Instituto Mexicano de Comercio Exterior. Don Rafael fue al Instituto Mexicano de Comercio Exterior y ahí sacó los números. Al grado que, si ustedes se fijan, don Rafael Davison también diseñó el cancelador de México Exporta, que es como una flor de ocho pétalos o algo así, y que casualmente es el logotipo del IMCE, del Instituto Mexicano de Comercio Exterior. De ahí salió. Mm. Okay, gracias. Con relación a los sellos biónicos, bueno, ¿alguno de los que tiene, que hace esta serie, por casualidad tuviera alguna imagen que nos pudiera ver? Porque, o sea, la vimos en luz natural, pero sería bonito verla en luz ultravioleta para que nosotros, los que no conocemos la serie, tener una idea de cómo se ve. Y la última pregunta, Jaime, te iba a preguntar lo del engomado, pero eso se respondió anteriormente, que el papel ya venía engomado. Mi pregunta era si en México engomaban el papel, y eso pudiera explicar que el error. Pero al final, con las repeticiones de los temas, la repetición de ciertos temas, pero ahí lo estamos viendo en nuestras estampillas, pero refiero, imagínate, a verla. Imagínate a la hora de hablar de la bicicleta avión. Imagínate ver aquí al indio, uh-huh, totalmente normal, uh-huh, o sea, sin reacción alguna. Ajá. Le das vuelta y en la parte de atrás ves esta reacción fosforescente. Ah, perfecto.
O sea, va a brillar la parte de atrás en lugar de la parte de enfrente. Ah, perfecto. Ahora me queda claro. ¿Quieres que lo ponga? Y finalmente, con relación a esta... Okay. Perdón. Sí, perdón. Que si quieres que lo ponga. ¿Tú lo tienes? ¿Lo tienes, Ernesto? Sí, sería magnífico verlo. Compártelo, míralo. Ah, ya. Perdón, fui yo el que la subí, ¿verdad? Ese fue Jaime. No supe cómo. Sí, ¿verdad? Perdón. Sí. Ah, gracias. Se supone... Es fluorescencia. Sí, está impreso por el otro lado. No subí la... Sí, ahí están las dos fotos. Ahí está el reverso también. En la foto 2. No, okay. En la foto 2 se ve la fosforescencia en la parte de atrás. Ahora, si quieren ver uno en cubierta, yo lo puedo poner, si quieren. Perfecto. Sí, sería genial. A ver, si me permiten. A ver. Yo tuve la oportunidad de tener un archivo. Este era en cubierta. Y si se fijan, no se ve gran cosa. Uh-huh. Pero le levantamos la esquinita aquí y se veía... precisamente eso que dice Jaime, la fosforescencia. Esta fue, creo que fue una pieza que adquirió Mike Robbs de mí. Pero bueno, eran piezas muy normales, no era nada, uh-huh, nada extraña. Aquí tienen otra. Si ustedes se fijan, es lo mismo. Levantamos la esquinita y se veía la fosforescencia. Aquí no está, por desgracia, pero así era. No hay necesidad de levantar la esquina, la respuesta de un biónico por el frente es completamente diferente a cualquiera de las otras series, se nota de inmediato. Sí. Para que no las estén levantando, no se vayan a dañar. Y vete también con las fechas, ¿verdad? Pues sí. Son de las primeras, de la primera serie, perdón, sí. Sí, son de la primera. Esta, déjeme poner esta. Esta fue una de las primeras que yo descubrí. Lástima que no se ve aquí la fosforescencia, pero sí lo veíamos en las esquinitas, ¿verdad? Al momento de levantarlas. Pero ustedes se pueden dar cuenta que pues, eran timbres o sellos que fueron usados normalmente. No era nada extraño. Jaime sabe que tuve esas piezas en mi poder, en un archivo de PH que adquirí, era una compañía en México que tuvo... Una casa comercial. Una casa comercial que tuvo a bien guardar todas estas piezas y el director general la filatelista y pues que habrá sido hace unos 30 años la adquirí y yo no coleccionaba eso en ese entonces y lo dejé y lo vendí. Ya subí esa... Jaime, ahí tienes el toro biónico. Toro biónico. ¿Y esa es luz ultravioleta normal o es la luz negra? Es la luz ultravioleta de onda larga. Okay. Es la luz ultravioleta o la luz negra es enteramente lo mismo hasta donde yo sé. Ok, gracias. Una lámpara para detectar billetes falsos que donde quiera la encuentras es lo mejor que puedes utilizar. Las de baterías no sirven. No duran, ¿no? Sí. No, te mienten mucho aparte. Digo, la cargas cuando vas a algún lado que no tengas energía eléctrica y no quieres cambiar, pero una que detecta billetes falsos es excelente para eso. Buen dato, porque esas son accesibles prácticamente en todas partes. En todo el mundo. Sí. Y se pueden encontrar este tipo de sellos en cualquier parte, realmente... Simplemente es pues, verlos con cuidado. Y hablando del precio, una colección, vean lo accesible que es, fuera de unos tres timbres, tres sellos, todos los demás son excesivamente baratos, inclusive incluyendo la bicicleta biónica y toda, te gastas $4,000 cuando mucho en una colección de primer nivel. Sí, sí, no. Las piezas cuando yo las vendí entre $500 y $1,000, o sea, no era una cantidad de dinero exorbitante. No lo es.
De todas maneras, creo que Mike me compró una o dos de esas piezas. A ver, vamos a darle oportunidad a Mauricio de continuar sus preguntas. Sí, la última. Con relación a la repetición de los productos que vimos que algunos se repitieron varias veces, ¿sabes si es que, digamos, esas industrias quisieron empujar esas repeticiones? Porque me llama la curiosidad que algunas se repetían y otros casi no. Como que si alguien estuviera... cabildeando para que se hiciera, para promoverlas. Yo supongo que el costo de impresión fue clave. Uh-huh. Entonces había diseños que salían muy bien en una tinta, había otros que requerías dos tintas. Por ejemplo, la mezclilla en una tinta salía perfecto. Uh-huh. Los libros ya requerías dos tintas. Entonces yo creo que el costo de producción también tuvo algo que ver a la hora de seleccionar qué valor usar a la hora de una nueva serie. Entonces, si tú tenías que usar valores bajos, que ibas a imprimir, no sé, 40 millones de timbres, pues te ibas sobre uno de una sola tinta. Sin embargo, si ya te ibas por un valor intermedio, donde ya estabas hablando de algo más costoso, pues ya desquitabas utilizar dos tintas y ya en los valores altos ya le metías elementos adicionales de seguridad, como fue la trama en la parte de atrás. Ah, ya. Pero yo supongo que fue básicamente costo. Ah, ok. El elemento que decidió y pues yo creo que fue en su momento, no descarto que alguien haya metido ahí su cuchara para, oye, vamos a promocionar un producto en particular. Uh-huh. Pero yo acabo de escribir un artículo no hace mucho en Amexfil, en donde comparo 1975 con 2021 y pongo qué productos debían de sacarse de la serie y qué productos debían incluirse. Uh-huh. El aguacate, la cerveza, teléfonos, pantallas. O sea, hay muchos productos que ahora México está en los primeros lugares mundiales y que en ese momento ni siquiera figuraban en la lista, ¿no? Es correcto, completamente. Por el aguacate no nos gana nadie, Jaime. No te vayas a morder la lengua porque... se me llenó la bocota. Ernesto. Bueno, felicidades, Jaime. Y nada más agregar que existen las carteritas y existen los enteros postales. Cierto. Que son también muy interesantes los sobres y no sé cómo llamarles. Y fíjate. Porque, bueno, son los sobres y otros son los sobres de que te ven, que tú lo doblabas y hacías tu sobre. Claro, aerogramas. Y ahorita que los mencionas, tengo las imágenes y se me olvidó incluirlas en la presentación. Debí de haberlas incluido, esas dos láminas adicionales al final, después de la serie 14. Y tengo las imágenes, era nada más de incluirlas y hasta ahorita que lo tocas. Eso hubiera sido tema para una charla completa, los enteros postales de México exporta, ¿eh? Las carteritas no, pero los enteros sí. Yo tengo una pregunta que hacerles. Todo mundo hablamos muy mal de México turístico. La serie sí es fea, pero es interesantísima. Aparte es de que dura poco tiempo, es el paso de un cambio drástico en nuestro sistema monetario, que cambiamos de pesos a nuevos pesos y a los 3 años regresamos nuevamente a pesos, y está muy olvidada y dejada por todos nosotros los filatelistas, y a mí se me hace que es una parte histórica y en la que la filatelia está muy presente. Esa serie a mí no me gusta, está bastante fea, pero lo que más me incomoda de esa serie fue que Correo se quiso pasar de listo cobrándole patrocinio a cada estado para incluirlo en la serie, y cuando no tuvo respuesta de muchos estados, pues se conformó. Entonces la serie no incluye todos los estados de México, los que no quisieron pagar.
Es cierto. Y no están listados. O sea, aquí se encontró la manera de que los de financiar la serie definitiva, que alguien más la pagara en lugar de ellos. Hoy estamos peor, mi querido Jaime. Bellas Artes cumplió 100 años inaugurado y no imprimieron una hoja recuerdo ni nada bonito porque Bellas Artes no pagó la impresión. ¿Cómo ves? Tristísimo. Wow. Henry. Sí, un comentario y una pregunta. El comentario es esto: yo no sabía, y gracias por aclarar eso de que las exportaciones en México hasta el momento que se abrió esta serie era prácticamente muy restringidas, y entonces me hace acordar la serie Próceres y Riquezas de Argentina y tantas otras series que se emitieron en su momento para promocionar sus productos. Entonces, esta sigue de algún modo esa misma línea, ¿no? Y ahora que estoy preparando mi próxima charla, también caí en cuenta de eso. Así que, al final de cuentas, parece que el contexto siempre es el mismo, ¿no? De alguna manera, promover bajo un contexto que es desconocido para los filatelistas muchas veces. Esa es una. La otra es más la reacción del diseñador, del señor Davidson, cuando se dio cuenta que tenía un tesoro guardado, el cual obviamente después lo puso a la venta, pero tú que lo conociste en persona, ¿cuál fue su reacción en el momento? Él hizo un trabajo y se movió de ese trabajo y luego descubre que es una cosa... Estábamos preparando un evento en Monterrey para celebrar, no me acuerdo cuántos años de la Sociedad Filatélica, y a la hora de tener una junta de planeación, dijimos, sería ideal traer a un invitado de lujo. Qué padre sería si pudiéramos traer a Rafael Davidson. Y el presidente que tenía la Sociedad Filatélica en ese momento, Eugenio Treviño, le dio la tarea a su secretaria. Y la secretaria es de esas secretarias super eficientes que no las detiene nada. Dio con él en San Francisco. Consiguió el teléfono. Le habló y lo invitó a venir a Monterrey. Y Rafael Davidson, por coincidencia, su pasión también son los yates, es los veleros. Tiene un amigo que es velerista y que es filatelista. Entonces le llamó para pedir referencias sobre la Sociedad Filatélica de Monterrey, si era serio la sociedad y si le íbamos a pagar el pasaje y si no se iba a quedar colgado, en fin, etcétera. Y resulta que a la persona que le habló en Los Ángeles fue a John Cordich, que es un muy buen amigo mío, nos conoce muy bien, ha estado en Monterrey, y eso ya le dio todas las referencias que requirió para aceptar la invitación. Y cuando vino a Monterrey, fue una total sorpresa para él toparse con, pues imagínate una celebridad que no sabe qué celebridad y que llega al hotel. Y no sé, fueron como 45 minutos de una fila de gente que llevaba cosas para que les firmara el autógrafo, libros, cubiertas, en fin, y no se cansó y de hecho lo más valioso de ese evento fue una mesa redonda abierta que se tuvo con él ya fuera de programa y algunos de los que están aquí estuvieron presentes, en donde ya empezó a dar anécdotas de la serie. Ojalá, yo no estuve presente, yo estaba organizando el evento, entonces tuve que atender otras cosas, pero me hubiera encantado estar presente en esa mesa redonda y oír todas esas anécdotas de lo que tuvo que pasar para... Por ejemplo, otra anécdota es de que Correos quería hacer el toro café, color café. Y fue Rafael el que se amachó y no se movió de que fuera del color que salió, el color sangre, estábamos hablando de carne, ¿no? Claro. Entonces tuvieron que subirse porque el de talleres no se dio, entonces tuvieron que subirse con el director de Correos para que él fungiera de árbitro y le dio la razón a Rafael y dijo, se va rojo. Entonces, por eso el toro es rojo y no es café, porque
El de talleres decía que los toros son cafés. Y la prueba es café, existe la prueba de café, ¿te acuerdas? Se subastó ese día. Sí. Una tira de 8. Ah, esa es otra también, cuando el Museo de la Filatelia publicó el libro de México Exporta, había prestado Rafael todos esos bocetos y todas esas cartulinas que él había conservado. Y el museo le hizo una oferta, pero hubo un desacuerdo ahí en la manera de pago y finalmente terminaron con algo de fricción ahí y él recogió todo y se lo llevó de nuevo a San Francisco. Cuando vino a Monterrey ya se puso en contacto con una casa de subastas y ya fue esta casa de subastas la encargada en 3 subastas consecutivas subastar todo ese material. Que él lo tenía pues ahí en un closet. Era un tesoro. Realmente. Sí, sí, sí. ¿Alguna otra pregunta o comentario para Jaime? Yo tengo uno, Jaime. ¿Podrías recordar en qué fecha estuvo Davison en Monterrey? 2015-2016. Porque fue. Debió de haber sido 16 porque fueron los 60 años de Sophie Rey. Perdóname, los 70 años. ¿O cuántos fueron? Del 40, 70 años. 70. 70 años. 70, fue en el 2014. 75 años, 75 años. Entonces, la subasta en Monterrey fue el 16 de agosto del 2014 a las 10 de la mañana en el Salón Cerro de la Silla del Hotel Monterrey, mi querido. Bueno, ¿el diseñador todavía vive aquí en San Francisco o se mudó? Se retiró, lo acabo de saludar no hace mucho, hace un par de meses, se retiró y regresó a Ciudad de México. El costo de vida es más bajo en México que en San Francisco, no te lo tengo que decir. Y pues sí, lamentablemente ahorita pues ya está pues con primeros efectos de Alzheimer, pero... De hecho está en una casa de retiro, de salud está muy bien, pero el Alzheimer está pegando, está en una casa de retiro en Cuernavaca. Sí, uh-huh. Sí, pero me dio gusto saludarlo hace poco. Eso fue importante. Ahí está el Monterrey. Gran evento ese día. En 2015 fue en Guadalajara, ahí está. Que fue la subasta del 2015. El de camisa amarilla es el subastador. Fernando y Silvia, ahí está. Davison. Qué duro se dejaron venir los americanos ahí en esa subasta. Había un montón. Me imagino que la pelea habrá estado bien dura. Los mexicanos nos trajimos todo. Ah, no. Ahí identifico algunos. Aquí estás, Benjamín. Ahí estoy yo, mira, sí. Y Pepe Correa. Okay. Ahí Luis Fernando está con la mano en alto. Luis Fernando. Sí, claro, es que Jaime pica. Y tú no. Esta serie, y Jaime... No estaba obligado a decirlo. Es fabulosa para los coleccionistas temáticos. Lo único con lo que los coleccionistas temáticos sufrimos, es que el material de archivo se hizo incomparable, ¿verdad? En esas subastas, precisamente. Y Jaime, que conoce mi página de México Exporta en la colección de café, porque la vio en San Pierre y Miquelón, y yo no la he cambiado. Decía que qué iba a hacer yo con tal tiraje y con tal otro tiraje. Y es que el temático no sufre mucho. El temático lo que necesita son algunas cositas
que le llenen el espacio. Voy a ver si puedo, Jaime, compartir la paginita esa. ¿Se ve? Sí. Entonces, ahí más o menos se ve el truco que el temático hace para esconder los defectos de lo que no tiene. Ahí están todos los tirajes del café, pero no están identificados por los tirajes de papel, sino que están identificadas las variedades que se ven a simple vista, que son los colores, las perforaciones, salvo la que Jaime decía que tiene alguna dificultad particular, que es si es la número 10 o no es la número 10. Esa está precisamente identificada. El problema que tiene el temático, yo tengo dos colecciones en las cuales uso México Exporta. Una es la del café y la otra es la de la sal, con el sello de los minerales donde sale la fórmula NaCl, que posiblemente es la única que sale esa fórmula en general en el mundo. Y las dificultades que uno tiene es encontrar la diversidad sin tener que comprar series completas, sin tener que gastar el dinero comprando cosas que no ocupa porque pertenecen a otras temáticas, sino a la temática que uno quiere levantar. Esta tiene la particularidad de que son bloques de cuatro en esquina, entonces se ven muy bien las perforaciones y en algunas se ven la numeración del pliego también, que ayuda mucho a reconocer las diferencias. En esto, por supuesto, no lo hice solo, sino que había muy buenos amigos en aquellos momentos allá en algunos comerciantes que me ayudaron a conseguir ese material en Ciudad de México. Esa es la respuesta a las dos picadillas que me diste, Jaime. A ver, ¿dónde quedó ese lote de café? No lo tienes tú, Benjamín, el lote de los ensayos de café. No lo recuerdo. Lo que sí tengo son los negativos originales con los que se imprimieron los cilindros. También existe uno raro de esos, que es un par imperforado entre timbres del café, que son los que me... Ahorita que acabas de decir eso, me acuerdo de otra lámina que no incluí, que también lo iba a poner al final. ¿Laminitas? Sí, las laminitas de impresión que vendieron al final, que empezaron a recortar las planchas y empezaron a vender, a regalar y vender los cuadritos. Yo tengo las laminitas de las dos que me interesan. De las del café. Pero cuesta usarlas bien, cuesta usarlas inteligentemente, y parte del problema es ese que decís, que las regalaron y no se sabe cómo se vendieron tampoco las que se vendieron. Ustedes ya saben quién me la vendió a mí. Yo tengo algunas y a mí no me costaron caras, man. ¿No? A nosotros, cada que íbamos a los talleres de impresión nos regalaban una o dos. Y luego los que tenían las empezaron a vender. No hay de todas, no existe de todos los diseños, ¿verdad? Pero a mí me falta una de platería. Si alguien la tiene ahí, por favor, contácteme. Sí, yo tengo varias. Las compraba uno por tenerlas, porque realmente no eran caras, eran $10, $8. Pues eran regalos, nos las regalaban, créeme que nos las regalaban cada que íbamos. Sí. Sí, pues la plancha de 50, pues imagínate, rinde mucho. No, eran 100. La plancha eran 100 o 150. Ah, sí, porque era doble, sí. Doble. O triple, depende de la máquina. O sea, pero un cilindro traía 100 o 150. El problema era quitárselas de ahí, o sea, era todo un lío. Y déjame decirle algo, ya cuando contacté muchos años después a los impresores, pues se desgastaban, rectificaban los cilindros y los volvían a imprimir. Y todo ese cobre y cromo que le quitaban, con el que se hacía la lámina, lo vendieron por kilos y lo desbarataron. Imagínense nada más. Como metal. Bueno. ¿Algún comentario o pregunta final para Jaime? No
José Juan. Adelante. Estás en mute, José Juan. Saludos. Y el micrófono está apagado. Ahora sí. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Un gusto saludarlos a todos. Jaime, una pregunta. Sí. ¿Cuándo termina de imprimirse todas las series? No, ¿cuándo terminan de usarse en correos? Mira, en el 93 dejaron de usarse porque fue inmediatamente posterior al cambio de moneda. Fue cuando le quitaron los 3 ceros al peso. Entonces vino la serie de México Turístico, no más que se tardó en prepararla, etcétera, etcétera. No la demonetizaron completamente y la siguieron usando por varios años. Pero la última inclusive ahí en la presentación viene con la fecha exacta. No la recuerdo en este momento, pero fue en el 93. Ya la México Turístico ya vino en nuevos pesos. Ok, por ahí alguien comentó, la duda real es, ¿cuál fue el proceso dentro del proceso económico que pasó entre la desmonetización, que fue en el 92, terminar en el 93 y que prácticamente el 94 hubiera el Tratado de Libre Comercio? ¿Cuál fue el desenvolvimiento? ¿Por qué no se continuó con esa serie? ¿No sabes? ¿México exporta? Sí. No, ya 23 años y demasiados valores. O sea, ya era una serie que ya había tenido su ciclo. Si te fijas en la lámina que presenté en un principio, más o menos 20 años es el promedio, entre 15 y 20 años es el promedio de vida de una serie definitiva. Entonces esta inclusive se corrió tantito. Entonces ya era momento de cambiar de serie definitiva y alguien en correos tuvo la buena idea de escoger turismo como, o sea, ya promovimos las exportaciones, ahora vamos a promover a atraer turistas, ¿no? Y tuvo la buena idea de pedirle a cada estado que sacara de su presupuesto una lana para promover cada estado y poner un diseño alusivo a algo turístico que no se presta un timbre, es demasiado pequeño para promover algo turístico. La serie de arranque, si te acuerdas, venían los valores con la N pesos. Y un poquito adelante le quitaron la N y dejaron solamente el pesos. Y yo creo que por un poquito de rechazo por parte de los coleccionistas, esta serie no duró mucho, duró 9 años. Y también se veía muy mal que no estuvieran todos los estados. Faltaron muchos. No tengo el número en la mente, pero creo que eran 18 los estados nada más que participaron. Un número. ¿Puedo hacer un comentario, Jaime? Sí. Mira, yo difiero de pie porque ellos mismos se contradicen en que se imprimió en 1993. Por supuesto, ellos tienen la documentación y tienen sus órdenes de trabajo. No sé, yo quiero creerles que imprimieron algo en el 93, pero yo no sé si ya salieron a la venta o no sé por qué. Te voy a decir por qué. Cuando Amexfilm hace el boletín, ese el que yo mencioné hace ratito, son con números de TIEB. O sea, TIEB nos pasa a Amexfield, digo, tú también estuviste ahí, nos pasó en Amexfield toda la información de cuándo se imprimió cada timbre y de cada serie. Y en el boletín ese, el último timbre, el de 7,200 pesos, inclusive el de 2,000 pesos de hierro forjado y el de maquinaria agrícola que aparece posteriormente en otro boletín que emiten los TIEB, Dice fecha de 1992, no de 1993. Y en 1993, absolutamente todos los timbres de 1993 venían con la N de nuevos pesos. Y las pruebas, todas las pruebas y ensayos de turístico, lógicamente se hicieron antes del 93, antes de que saliera, venían en pesos anteriores. Entonces, ahí sí,
Pues queda una duda, ¿no? ¿Cuándo terminó? ¿En el 92 o en el 93, ¿no? No sé qué opine alguien, ¿no? Pues yo tomaría como cierre el momento en que se imprimió el último timbre de México Exporta. Ahí cerraría yo el ciclo. Pero Tiep nos dice a Mexfil que en el 92, él nos dice, digo, a Mexfil le pide los datos a Tiep, y Tiep nos manda un documento donde dice que el último se imprimió en el 92, con esos dos timbres que tú dices, y luego saca el boletín ellos solos de Tiep y nos dice que salió en el 93 el último. Entonces ahí está donde no sé a cuál creerle, ¿no? Pues sí, ¿verdad? Entonces habría que echarse un clavado con ¿cómo se llama? Con literatura de la época para saber qué está. El diario oficial nos puede decir algo, fíjate, yo creo. ¿Me permites comentar algo? Claro, Arturo. Mira, yo estuve en Kiev, yo pregunté ese dato por esta discrepancia de fechas, porque es lógico ir en contra del diario oficial. En el 93 se quitan los 3 pesos y ningún timbre de exporta salió con el peso. Eran pesos viejos. Y según el dato es que en el 92 se acabó de imprimir todos los timbres de exporta. Esa es información que yo recogí en Kiev personalmente, pero luego Guadalupe sacó las órdenes de trabajo y ahí viene que hubo una orden del último timbre de 1,000 pesos en el 93, pero eso yo me imagino que eso nomás fue para cerrar la documentación, para terminar las órdenes de trabajo. Pero yo no creo que iban a ir en contra del diario oficial. El diario oficial dice que a partir de enero del 93 se quitaban los 3 ceros. Pero pues son discrepancias, sí, que existen, pero por malos datos de que... Ya nos fuimos muy técnicos, vamos a aburrir a los presentes. Quedará la duda ahí para... No, pero yo nomás precisamente, te quería comentar es sobre el del tomate, de color rosa. Uh-huh. Esas se encontraron 2 hojas en ese 2 color. Hojas. No fueron pruebas y muestras. Y el que lo vendió fue tu amigo Lupe. Él tenía un blog de 4 y un sencillo que se quedó y los demás todos los vendió él. Pues con 2 hojas todavía podemos hablar de pruebas, porque es una... No pruebas, definitivamente es prueba. Es una cantidad muy pequeña. Es prueba, Arturo, es un papel que no casa con ninguna de las otras. Sí, pero él lo compró en Ventanilla porque yo estaba en México cuando... Pues a lo mejor eso te contó. Sí, yo también. La mitad de una hoja. Bueno, no quiero echarle tierra a Lupe, perdón, Lupe. Pero hace muchos años de eso, él lo puso en una exposición en Guadalajara por primera vez. Ahí se conoció ese color. Pero, pues sí, hay tantas variedades. Por ejemplo, yo ahorita me acabo de encontrar el 6,000 pesos con papel de la 10, el 7,200 con papel de la 10. El del café, del papel de la 8 con papel de la 10, el de 100 pesos. Creo que eso lo comenté yo a Don Ramín, esos descubrimientos. Lo sigo esperando. No, pues déjame encontrar más de uno. Ernesto, pero, buenas noches. Ah, perdón. Sí, hay muy buenas piezas que están circulando por ahí, que están inadvertidas, son variedades que salieron por un motivo o por otro, pero al verlo en carta ya podemos tener pruebas de que sí circuló. Bien. Ernesto, buenas noches. ¿Qué tal, Jaime? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien. Oye, pues primero para felicitarte y segundo, retomando un poquito lo de la orden de producción y que comentaba Arturo y también un poco comentaba Benjamín, esas 2 últimas producciones de 93 entran en 93 dentro de lo que es la producción, sin embargo, se metieron a finales del año de 92. La petición de correos solicita la producción de esas estampillas
a finales del 92 y la producción comienza tanto durante el proceso, comienza en diciembre y termina en el 93, por eso se pone como reporte 93. Y obviamente, aun cuando el proceso de entrega de esas estampillas ya es en el periodo donde ya son nuevos pesos, pues bueno, el diseño no, todavía no estaban aprobados. Recordamos que la entrada en vigor de los nuevos pesos fue hasta el 93, y el proceso anterior, pues todavía se tenía el diseño anterior, todavía no estaban aprobados los timbres de turístico. Esa es la razón de por qué en el papel están las órdenes de producción y la entrega de esos timbres en 93 y cuentan como el año 93, aunque el diseño y todo es con una orden de producción del 92, pero al final. Gracias por esa aclaración. Va, de nada. Gracias. Bueno, creo que Glauber puede ser un... Sí, adelante, Glauber, dale. ¿O quieres que lo lea yo aquí? Ok, Glauber pone esto. Dice, Henry, ¿puedes hacer un comentario por mí, por favor? Jaime, congratulaciones por tu presentación. Comento que en mi estado en Brasil, estado de Bahía, especialmente en mi ciudad, fue introducido un vegetal agave cisalana, o simplemente el sisal, que se originó de México y que está presente en esa serie. Pregunta, ¿esa serie fue producida y utilizada con... algún mensaje político partidario? No, el sisal es el enequén, no es el agave del tequila. Ah, okay. Entonces, lo que se está promocionando ahí es el tequila, no la planta. Lo que pasa es que parte del diseño trae en la etiqueta trae la hoja. Pero lo que se promociona es el tequila. Perfecto. Bueno, ahí me imagino que Glauber. Perfecto, gracias, Glauber. Bueno, con eso, solamente un mensaje final de mi parte, ¿no? Yo creo que esta serie es una serie icónica, no solo de México, sino de Latinoamérica. Porque no importa dónde vayas, por la cantidad que se imprimió, el tiempo que estuvo y todo eso, realmente representa la filatelia de nuestra región, ¿no? Por una parte, y por otra parte, no podíamos llegar a las 500 charlas sin no haber hecho una charla de México Exporta, y seguro que se pudieran hacer muchas más. Entonces veo aquí muchos expertos a los cuales invito a ver si hacen una parte 2, parte 3. Acuérdense que nuestra meta ahora son llegar a las 1000 charlas, y ojalá que en esas 492 que nos faltan programar, hayan varias más de México Exporta, así que están todos invitados. Listo. Bueno, con eso entonces, Jaime, muchas, muchas gracias por la presentación. Felicidades. Fantástico. Para alguien que no colecciona México Exporta, creo que salí bien librado. Gracias, Mike Oates, donde estés. Perfecto. Muy bien, muy buena. Jaime.